Hola, hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How to Como. Hoy hablaremos de cómo encontrar números de teléfono utilizando el nombre y el apellido. Quédense con nosotros para saber la respuesta. ¡Empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, como tal, gracias a la tecnología hoy podemos hacer grandes cosas. Una de ellas es localizar a otras personas sin ni siquiera salir de nuestro hogar. Esto lo podemos hacer a través del número de teléfono. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos el número de teléfono para llamar a alguien y queremos localizar a esta persona? Bueno, una forma de obtener su número de teléfono es a través de su nombre. Claro, debes tener en cuenta algunos aspectos. Primero, no siempre es posible localizar a las personas, ¿ok? Porque evidentemente no todos los datos de todas las personas se consiguen en internet. Segundo, algo muy importante. Siempre tienes que buscar un método legal para encontrar esta información, ya que si por alguna razón utilizas métodos no legales, puedes meterte en graves problemas jurídicos. Así que siempre manéjate por el marco legal. Hoy de hecho te enseñaremos opciones legales que te permiten buscar el número de teléfono de una persona. ¿Okay? Entonces empecemos con la primera opción. Bien, la primera opción se conoce como TeleExplorer, una especie de guía telefónica que está pensada para España y que nos permite encontrar empresas y personas a través del nombre, ¿ok? Es totalmente legal y lo único que tienes que hacer es colocar el nombre de la persona y colocar como tal la provincia o la ciudad, ¿vale? Evidentemente la persona tiene que haberse suscrito y si está suscrita y sus datos están validados podrás encontrarla, solo le das a buscar y listo. En este caso no lo vamos a hacer para proteger los números de teléfono de las personas que pueden aparecer. Lo mismo sucede a nivel comercial. Por otro lado, chicos, también hay una segunda opción. Esta segunda opción está relacionada con Facebook. Si la persona tiene su número de teléfono público en Facebook, que mucha gente lo hace, lo único que tienes que hacer es buscarlo por Facebook a través de Google, colocas el nombre de la persona, colocas la palabra Facebook y Google te va a sugerir los perfiles. Claro, la persona tiene que tener un perfil de Facebook público para que aparezca, pero mucha gente lo tiene en realidad. De hecho, miren que aquí podemos ver el listado de cuántos José Castillos hay que tienen el perfil público. Bien, lo único que tienes que hacer es ingresar como tal al perfil de la persona y si tiene el número de teléfono público, pues vas a poder verlo y así llamarlo. Otra opción como tal es LinkedIn, que funciona similar a Facebook. Y finalmente, chicos, otra opción que puede servirles son las páginas amarillas, que evidentemente están disponibles en los países de habla hispana. Bien, ya tienen toda la información en sus manos, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos pronto!